Pero esta canción es una canción que más que canción es una plegaria. Una plegaria por algo tan importante, tan necesario, siempre necesario. La paz. ¿Qué mejor regalo a pedir a los reyes que nos traigan el don de la paz? La paz que no es solamente la ausencia de armas. Eso se llama tregua. Estamos hablando de la paz del corazón, de la paz de la conciencia, de la paz de saber que el Señor Jesucristo quiere reinar en nuestra vida. La auténtica paz, como Él mismo nos dice, la paz le debo, mi paz le doy y se la doy, no como la da el mundo. Entonces, los que sepan la canción, únanse a este reclamo de paz que en este día queremos hacer a los Reyes Magos. Para que apague la guerra, y que llueva la paz, que se lleve el dolor.
Seguramente esta no la conoce. Seguramente no la conoce. Así es que yo estoy seguro que cuando escuchen los primeros acordes, la van a reconocer inmediatamente. Dígale, Miguelito. Thank you.
entonará su canción, él con quien se cantará, entonará su canción, ay, lelo, 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 lelo,
José, para atrás. José. Detrás de la línea amarilla. Detrás de la línea amarilla, por favor. Gracias. Tengan buenas noches. Igual. Probando, sí. ¡Que vivan los reyes! ¡No se escuchan esas manos, por favor! ¡Que vivan los tres santos reyes magos de Juanadías y de Puerto Rico! Vamos a estar efectuando aquí frente al templo la Catedral San Felipe Apóstol. Nos acompaña su excelencia reverendísima Monseñor Daniel Fernández Torres, obispo de la diócesis, y varios sacerdotes para la celebración aquí de la ceremonia de bienvenida, saludo y abrazo de la paz. Tan pronto los reyes lleguen a la puerta principal, solicitamos que haya, ¿verdad? Más que silencio, que haya recogimiento espiritual, ¿verdad? Para que todos seamos partícipes de la ceremonia que aquí va a proceder. Les adelanto que estos tres santos reyes magos de Juanadías y de Puerto Rico han visitado prácticamente el mundo entero ya, tres continentes. Han estado en el Vaticano, ante San Juan Pablo II de feliz memoria, nuestro Santo Padre. Han estado en España, han estado en la tumba de San Francisco de Asís, han estado en Sudamérica, en Venezuela, en México, en Colombia, en las Antillas, en Cuba en dos ocasiones, en República Dominicana, en Estados Unidos, en Islas Vírgenes y en todo Puerto Rico. ¡Que vivan los reyes! ¿Cómo está? ¿Estás bien? Sí, mismo. Dios, bueno. Dios te bendiga. Ay, perdón. Saludos. ¿Ah? Nos volvemos a ver. ¿A
que están aproximándose los dos actores magos. Vamos a dar un aplauso para que se animen. ¡Que viva Melchor! ¡Que viva Gaspar! ¡Que viva Baltasar! Pese a las limitaciones que podamos tener económicas, todas las organizaciones, todos los municipios, esto a nivel mundial, ¿verdad? Pero principalmente en Puerto Rico, por los azotes del huracán María, estos reyes no se cansan y han seguido llevando ese mensaje salvífico, esa evangelización, esa catequesis a todos los pueblos de Puerto Rico. Ya hemos estado en Maldonado, en Salinas, en Ponce, hemos estado en Cagua, hoy estamos en Arecibo, vamos a Maunabo, seguimos para Peñuela, vamos para Ponce otra vez, terminamos en Humanías el día 5 por la noche. Mucha paz. Esta es una misión evangelizadora. Le llamamos caravana nacional de los reyes, pero más que una caravana, es un apostolado, es una misión apostólica que nos hemos impuesto nosotros en Humanías para que estos tres santos reyes lleven ese mensaje salvífico de paz, de esperanza, de amor, de caridad, de su fiel, de unidad familiar. ¡Un aplauso para los tres santos reyes magos! Hoy estamos honrados de estar aquí en la Catedral San Felipe Apóstol. La parroquia San Ramón Donato de Humanías se honra junto a la Catedral San Felipe Apóstol para proclamar que Jesucristo es el Señor. Te bendiga. Qué hermosa tú eres. Sí. Hola. Chiquito, aprovecho para invitarlos a que visiten el único museo temático de los reyes del mundo entero, lo tenemos en la ciudad de Humanías. Visita Humanías el día 6 para que usted disfrute realmente de una celebración espectacular. Celebramos la Epifanía del Señor, que significa el darse a conocer, es la revelación, es la manifestación del niño Dios a los tres santos reyes. Es la Epifanía que celebramos en Humanías todos los 6 de enero. Y contamos con el único museo que yo sepa del mundo entero. Todos los países que hemos visitado no sé de un museo temático de los reyes. ¿Cuál es usted, Baltasar? Gaspar. Hola. Ay, Dios. Estamos aquí próximos a dar comienzo a la ceremonia de bienvenida a la Catedral San Felipe Apóstol. ¿Cómo estás, señor? Bendición. Tenemos aquí la segunda familia. Comenzamos la ceremonia de bienvenida. Saludos y abrazo de la paz. Tan pronto terminemos la ceremonia, comenzamos la procesión hacia el altar y comenzamos con la celebración de la Santa Misa. Lo recibo. Recibirle. Gracias. Con el silencio de ustedes, más que silencio exterior, silencio interior y
recogimiento espiritual. Vamos todos a ser partícipes de esta ceremonia, por favor. Venimos de lejanas tierras para anunciar el Rey de la Paz y el Amor. Traemos un mensaje de fe y esperanza de un pueblo que quiere compartir su centenaria tradición. Hoy, la parroquia San Ramón Nonato de Juana Díaz y la parroquia San Felipe Apóstol de Arecibo se unen de la mano para proclamar que Jesucristo es el Señor. Amén. Bienvenidos a Arecibo, que también les quiere y desea reafirmar la fe en el Dios del amor y de la misericordia. Los arecibeños nos sentimos felices por la visita de ustedes y los representantes del pueblo de Juana Díaz que los acompañan. Con gran alegría, emoción, les recibimos en esta su casa. ¡Que viva los reyes! Muchas bendiciones, que el Señor te bendiga mucho más. Gracias.
avanzar. El obispo está exigiendo que avancemos. El obispo está exigiendo que avancemos. Por el medio, por favor. Te bendiga. Te bendigamos. Thank you.
Thank you.
Ya, 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 ya
A través de que los pastores se van ampliando
asombro, provoca admiración, provoca alegría. Es hermoso mirar los rostros de los niños cuando ven acercarse a los padres, cómo les miran atentamente, cómo se les ve la ilusión en sus rostros. Así, hermanos, tenemos nosotros siempre que admirarnos, alegrarnos ante las manifestaciones de Dios en nuestra vida. Es importante para eso que nosotros sepamos tener aquella sensibilidad, aquella intuición espiritual que tuvieron los magos de Oriente para descubrir en aquella estrella la llegada de Mesías. Porque los niños conocen muy bien la historia, ¿no? ¿Cómo se enteraron los magos de Oriente de que había nacido el niño Jesús? ¿Qué vieron ellos? ¿Qué vieron los magos de Oriente en el cielo? Una estrella, ¿verdad? Una estrella. Pero para ellos, esa no fue una estrella más como las otras, sino una estrella que les comunicó un mensaje. A través de ese signo pudieron descubrir algo más. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad espiritual de descubrir siempre esa estrella, es decir, de percibir siempre esa manifestación de Dios en nuestra vida. Y la solemnidad de este día que vamos a celebrar debe ser una oración también de nosotros reflexionar sobre las maneras en las que Dios se ha manifestado en nuestra vida en el pasado, hacer memoria de los signos de ese actuar de Dios en la vida de cada uno, a través de personas, a través de acontecimientos, a veces momentos de gran felicidad, a veces momentos tal vez dolorosos, pero a través de ellos hemos podido percibir, descubrir la presencia de Dios, la manifestación de Dios, de su amor. Y hoy también tenemos que hacer ese ejercicio de nuestro presente, como hoy Dios se está manifestando en mi vida. Que nosotros hermanos pensemos en eso. Dios se manifiesta de tantas maneras. Esta celebración es una manifestación del Señor, sin duda. Se manifiesta en su palabra, se manifiesta en los hermanos, se manifiesta sobre todo en ese altar, con su presencia real, verdadera y en la Argentina. Ahora bien, cuando los magos vieron la estrella, ¿qué hicieron? A ver, los niños que están aquí. Cuando los magos vieron la estrella, ¿qué hicieron? La siguieron, ¿verdad? La siguieron. Entonces, ver la estrella implica el comienzo de un camino, implica el comienzo de un itinerario espiritual. Los magos se pusieron en camino y siguieron la estrella. Salieron del lugar donde vivían y caminaron siguiendo aquella estrella. Nosotros, hermanos, al percibir la manifestación de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que ser capaces también de seguirle. Para eso tenemos nosotros que dejar el lugar donde estamos. Tenemos que ponernos a caminar. Tenemos que salir. Eso implica renuncia a sí mismo. Eso implica dejar tantas cosas en la vida que arrastramos, que nos dificultan llegar a Dios. Luego, cuando los magos siguieron la estrella, llegó un momento en el que la estrella se ocultó, no la veía. ¿Y qué hicieron los magos cuando no veían la estrella? ¿Cómo resolvieron aquel problema los magos? ¿Ah? ¿Qué hicieron? Los magos cuando no veían la estrella, ¿qué hicieron? ¿Ah? ¿Qué hicieron los magos? ¿Qué hicieron?
De la comunión con Dios.
A todas sus familias.
Actos de caridad, limosnas. Preséntale todo aquello
Oh,
Recibe, Señor, nuestros dones, en los que se realiza una mirada intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor es de vos. Gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceder en la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pero fraternalmente la paz. Oh.
Solicitamos, por favor, que permanezcamos en esta misma actitud de silencio reverente y recogimiento espiritual. Vamos a proceder ahora a una ceremonia muy importante. La razón de ser de todo esto, la Epifanía del Señor, el revelarse, el manifestarse, el Señor darse a conocer a los tres santos y hermanos. Vamos a proceder con la presentación de las ofrendas, adoración y presentación del vino. Le pedimos a los pastores de Juana Díaz, por favor, nos ayuden a colocar la Sagrada Familia aquí frente al altar, de manera que los santos reyes puedan postrarse y presentar sus honores, sus respetos y presentar las ofrendas de oro, el incienso y la vino. Procedemos entonces con la presentación de las ofrendas. Esta misión evangelizadora de los santos y hermanos de Juan Díaz comenzó en 1884, casi finales del siglo XIX. Son 134 años de evangelización por todo Puerto Rico, prácticamente en el mundo entero. Señor, tú que reinas sobre todo el pueblo, te presento el oro. Oro, porque eres rey. Señor, te presento el incienso que eres el Hijo de Dios. Thank you.
Señor, tú te quitas este gran cúmulo, te presento la mirra. Mirra como un signo puro de lo mal que tú. Thank you.
El rey que no muere. El príncipe de la paz. Que viva mi hijo Jesús.
la persona que dirige los destinos de esta hermosísima y antigua ciudad de Arecibo. Con ustedes, nuestro alcalde, honorable Carlos Molina. Un aplauso, por favor. Muy buenas noches para todos. Qué bueno estar aquí en esta linda ceremonia. Darle la bienvenida al compañero alcalde Ramón Hernández Torres de Guanadía. Qué bueno que esté con nosotros la noche de hoy. Un aplauso para el compañero. Como tío de la visita de los tres hermanos de Guanadía, reconociendo los
En estos momentos, por parte de la comunidad, nos entrega la producción a los profesores. Vamos a pedir entonces que los mismos de Santo Rey le hagan entrega de la fecha conmemorativa de los 134 años de celebración interrumpida en Madrid. Esa ficha conmemorativa, todos los años se hace una ficha conmemorativa. Esa ficha es una obra del artista Felipe Rivera de la ciudad de Coamo, en la celebración 134 ininterrumpida. Esta celebración comenzó en el 1884, casi finales del siglo XIX, son 134 años ininterrumpidos. Y ahora, de inmediato de mis campeones, quiero traer a ustedes a una persona que tiene una gran adhesión a esta tradición, que colabora de día, de noche, de viernes, sábado, domingo, día de semana, a cualquier hora, todos los años, todos los días, con usted, nuestro alcalde de la ciudad bicentenaria, el Belén de Puerto Rico, Moradía, honorable Ramón Hernández Torres. Y sobre todo la fe en Dios.
Este cosquilleo que yo le llamo de levantar el país, recuperar el país, tiene que comenzar de cada rincón de nuestra patria, de cada comunidad, de cada sector, de cada sociedad independiente que nos pueda ayudar a contribuir a levantar a nuestro país. Si logramos ese propósito, sobre todo cimentado en una fe inquebrantable, en las capacidades que tenemos como puertorriqueños, sobre todo una fe inquebrantable en Dios, el proceso de recuperación de nuestro país va a ser mucho más rápido. Así que no dejen de soñar, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, pero tampoco pierdan la fe en nuestro Creador. Los espero el 6 de enero en nuestra plaza pública, en la celebración de Juana Díaz, de la Epifanía del Señor. Lo que ustedes vieron aquí es algo sencillo en comparación con lo que ustedes van a ver allí, sobre 150 artesanos de primera categoría, los platos típicos de la ocasión, pero sobre todo, hay algo quizás un poquito diferente que otros años. Nuestra plaza no está encendida, no está decorada. Yo tomé la determinación para ser solidario con aquellos y aquellas familias que todavía no tienen energía eléctrica, que no tienen agua, que no tienen los servicios esenciales. Pero la medida que ustedes nos acompañen, cada corazón de ustedes, de esos corazones generosos, será la mejor decoración, la mejor iluminación de la fe en los procesos, sobre todo, y en la fe de nuestra amada tierra, que la componen hombres y mujeres de bien, sobre todo con una misma libertad de Dios. Buenas noches a todos, que les bendiga, y los espero el 6 de enero, allí en la capital de la vida. Dios ha llamado a ese hombre que está en servicio de la iglesia, porque ha
esta tradición siga por muchos años, más. A todos los presentaciones en estos tiempos festivos, estos tiempos, este tiempo de Navidad, que se renueve la paz, la alegría, el gozo que el niño Dios trae al mundo. Ahora pues, con ese mismo gozo y esa misma alegría, un paso para todos ustedes en la bendición. Que el Señor inclinamos la cabeza a la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Dios Padre, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, los bendiga bondadosamente y afiance sus corazones en la fe, la esperanza y el amor. Amén. Y Cristo, que se manifestó como luz del mundo, los convierta a ustedes, seguidores suyos, en luz para sus hermanos. Amén. Pueda llegar a Cristo con luz de luz al que
por favor.